Se hicieron 18 movilizaciones en las 18 ciudades diferentes. Las muy buenas movilizaciones en donde el pueblo hondureño sale exactamente a pedir justicia, justicia real, justicia ya y una justicia completa y pareja. ¿Por qué? Aquí la justicia se está dando muchas veces solo para un lado, pero para el otro lado no se está dando. Entonces creemos nosotros que en el caso específico de Kevin Solórzano hemos visto muchas inconsistencias dentro del trámite legal del proceso que se tiene que estar dando, y entonces por eso el pueblo hondureño está molesto, el pueblo hondureño está indignado, y bueno, a eso ha sido un detonante para que el pueblo salga a las calles. El viernes hubieron aproximadamente entre 15.000 y 17.000 personas en Tegucigalpa, San Pedro Sula más de 10.000, en La Ceiba aproximadamente entre 4 o 5.000 personas, y en otras cantidades de ciudades que vamos a replicarlo también este viernes nuevamente Tegucigalpa sale a partir de la Kennedy a las 5 de la tarde en la primera entrada de esa colonia. Vamos a salir nuevamente exigiendo justicia allá, nuevamente exigiendo no a la reelección, no a la corrupción e impunidad, y exigiendo también de que el gobierno de la República vuelva sus ojos realmente al pueblo, porque estamos viendo que aquí solamente se está dando un gobierno para los que son afines o para los que están pagados por el gobierno de la República. El partido de gobierno también presume las grandes manifestaciones que tienen ellos o campañas políticas con Juan Orlando Hernández en distintos lados del país. Es correcto, el día de ayer nos fijamos y nos mandaron videos, nos mandaron fotografías. En mis redes sociales la hice pública al momento que me la enviaron. Una familiar de la candidata a la alcaldía del Partido Nacional estaba pagando los 50 lempiras a todas las personas que estaban llegando. Esas son cosas que ahí están, está el video y está la fotografía, nosotros no estamos inventando nada. Y así es que mueven realmente, usted puede ver la cantidad de buses que no son de las personas que están dentro de la concentración. Por ejemplo, se hace concentraciones en La Ceiba, se cierra toda una calle que es de forma ilegal, porque no se pueden cerrar calles porque ellos mismos nos dicen a nosotros que tenemos que tener libre de derecho de circulación. Entonces eso es lo que sucede, ellos se han tomado la calle ayer en Ceiba, han detenido a una persona porque entró a traer a una familiar al mall que es de la tercera edad y no podía caminar, y por eso la detienen. Eso es lo que está pasando realmente. Entonces las movilizaciones de ellos sí son grandes, pero esas movilizaciones, te reitero, ¿qué sucede? Son los que traen de fuera de las ciudades porque en la misma ciudad no pueden llenar, y si no les pagan a la gente no les llega a las personas.